Welcome to the house of the Lord. How's everybody doing? Go ahead and make sure to smile whoever's next to you. Tell them, welcome to the house of the Lord. Ahí el que esté a la par, dígale, bienvenido a la casa de Dios. Voy a pedir, por favor, si se pueden poner de pie. Si tienen sus Biblias, abran sus Biblias a Salmos 1. If you have your Bibles, go ahead and stand up. Because if you don't open up your Bibles to Psalms 1. Salmos 1. Psalms 1. What a blessing it is to be able to be in the house of the Lord. Qué bendición es estar en la casa de Dios. Salmos 1 dice así. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Psalms 1. Blessed is a man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that bring forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind drives away. Therefore the ungodly shall not stand in judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Amen. God's word is clear. La palabra de Dios es bien clara. Oremos al Señor. Let's pray to the Lord. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí esta mañana. Te pedimos que nos ayudes en este momento, Señor. Cualquier cosa que estemos cargando, que tenemos con nosotros esta mañana, Señor, que la dejemos atrás, que te la demos a ti y te podamos adorar y recibir tu palabra esta mañana. God, we give you thanks for allowing us to be here in your house this morning. And I ask that you help us remove and give to you anything that we can't and carry in this morning, that we trust you and that we're in a place where we can worship you and give you thanks, be able to receive your word. So God, we rebuke any evil spirit, any spirit of distraction in this moment to leave in the name of Jesus, so you can receive all the honor and glory. So in este momento, oramos para que cualquier espíritu de distracción y malo se vaya de este lugar, para que nos podamos enfocar y adorarle a ti, Señor. In the name of Jesus, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adoremos al Señor. Let's praise the Lord.
Es un deleite con
abra su corazón, su mente, su alma, y que el Espíritu Santo llene su vida. El Espíritu es nuestro ayudante que nos dejó el Señor Jesús. The Holy Spirit is the helper that Jesus left us, and He's the one that fills us. Él es que nos llena. Llena mi ser, Espíritu.
Alaba el nombre de Dios en este momento. Praise God's name in this moment. Fill me up, God. Lléname, Señor. Fill me up. Lléname, Señor. Aquí estoy. I am here. I need you in my life. Te necesito en mi vida. Lléname, Señor. Fill me, God. En el nombre de Jesús. Sea lleno del Espíritu Santo. In the name of Jesus, be filled with the Holy Spirit. Space with His presence. Señor, si tú le das lo que estás cargando, ese vacío que va a quedar ahí, si tú le dices lléname, Señor, Él lo va a llenar con su presencia, con su espíritu. En vez que tengas problemas, diferentes cosas, ahí está el Señor llenándote, dándote paz, dándote su amor, dándote perdón. Reconciliación a tu vida. God is able to fill those voids when we surrender those specific things in our life. He's able to fill us with love, with forgiveness, reconciliation. God is there, and that's what He does. Eso es lo que hace el Señor. Él transforma, He transforms. But in order for Him to do that, we have to tell Him. Permission to come into our lives, pero para que Él trabaje y cambie nuestra vida, nosotros le tenemos que dar la autoridad que entre a nuestras vidas. Si nos rendimos a ti, Señor, nuestras familias, cualquier cosa lo traemos a tus pies. So God, we surrender everything, our lives, our families, our problems to you. We acknowledge you as our God, our Creator. Te reconocemos como nuestro Dios y nuestro gloria. We give you glory. We give you thanks for everything. Te damos gracias por todo. Amen. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus. Amen. In this moment, we'll also pray for the offering. It's another way we can give to God. Vamos a orar por las ofrendas. Esta es otra manera que podemos dar al Señor. Señor, multiplica las ofrendas que van a ser dadas. Que cada quien dé. Como Dios le has puesto su corazón esta mañana. May everyone give here the way that God has put it in your heart to give. And we give joyfully as the word says. So God, multiply this offering. In the name of Jesus. En el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos. Amen. Amen. Bless you. Buenos días. Dios los bendiga. What a joy it is to be in the house of the Lord. Qué gozo. Tenemos poder estar en la casa de Dios, tan gozosos. Are you glad to be here today? I want you to look around because this is your church family. Quiero que se vean porque esta es su familia en Cristo. This is our family, nuestra familia. And how do you feel when you see a family member? ¿Y cómo se sienten cuando ven a un pariente, a un familiar? Contentos, ¿verdad? Esperemos que se contentan. Y miren, el domingo que entra vamos a estar celebrando las familias que comprime nuestra familia en Cristo. Next week, we will be having a special service to celebrate families, to celebrate your family, our family, all the families that comprise our local church family. You'll hear more about that after the service. Y escucharán más después del servicio. But today, I want to invite you to open your Bibles to Psalm chapter 1. Los invito que abran sus Biblias en Salmos 1, el primer Salmo. You heard it read earlier in the service. Lo estuvimos leyendo anteriormente en el servicio. So if you open your Bibles and just keep your Bibles open there, this is our text for today. Estaremos leyendo de este pasaje esta mañana. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por este servicio, porque nos has traído con bien, con el deseo y el propósito de adorarte. Y en este momento escudriñar tu palabra, aprender de ella y con tu ayuda aplicarla. Conoces todas nuestras necesidades, Dios, y las ponemos en tus manos. Queremos enfocarnos ahora en la enseñanza de tu palabra. Que tu Santo Espíritu sea el que nos hable
que toque los corazones y Dios que impulse cambios en nuestras vidas para poder acercarnos más a ti. We thank you, Heavenly Father, for this precious service. Thank you for the great privilege you give us to come to worship you, to fellowship with each other, and at this moment to read your word. I pray that as we read from your text, from your holy word, that your Holy Spirit can speak to us with a clear voice, that you would help us to apply your word, and that you would help us to make those changes in our lives that we need to get closer to you. We ask, Lord, that you meet all of our needs. All of us have prayer requests before you, and we deposit them in your hands, and we give the preaching of your word the full attention it deserves. In Jesus' name, amen. Amen. You know, the famous physicist Albert Einstein was once traveling on a train. El famoso científico Albert Einstein estuvo viajando sobre un tren. And as he was sitting there, the conductor came by and he was validating the tickets and punching the tickets of all the passengers. Y mientras él estaba sentado, vino el conductor revisando todos los boletos de todos los pasajeros. When the conductor came by Albert Einstein, he looked in his coat pocket, his pant pocket, he looked in his briefcase, but he couldn't find his ticket. Y cuando el conductor pasó por el doctor Einstein, buscó en su bolsa de su saco, en su pantalón, en su beliz, pero no encontraba su boleto. The conductor recognized it and said, "Oh, Dr. Einstein, don't worry, I know who you are. We all know who you are, and I believe that you bought your ticket." El conductor le dijo, "Dr. Einstein, no se preocupe. Yo sé quién es usted. Todos sabemos quién es usted. Yo creo que usted compró su boleto." Albert Einstein kept looking, pero él siguió buscando su boleto. The conductor left, and he came back. El conductor salió a otro carro y regresó al carro donde estaba Einstein, y Einstein estaba en el piso, en el suelo, ahí buscando su boleto. And he found Dr. Einstein on the ground, looking for his ticket. The conductor said, "Dr. Einstein, I already told you. You don't need to find your ticket. I know who you are." Y este conductor le dijo, "Dr. Einstein, ya le dije, nosotros sabemos quién es usted. No necesitas boleto." El doctor Einstein le dijo, "Joven, yo también sé quién soy, pero necesito mi boleto porque no sé a dónde voy." And Dr. Einstein responded to this young man. He said, "Young man, I know who I am, but I need my ticket, because I've forgotten where I'm going. I don't know where I'm going." How many of you are feeling like Dr. Einstein today? ¿Cuántos de ustedes se sienten como Albert Einstein esta mañana? You feel that your life is moving, it's moving fast, but you don't know where you're going. Sienten que su vida está moviéndose, se está moviendo con velocidad, pero no saben a dónde van. ¿Qué si alguien le pregunta a usted, a dónde vas? ¿Cuál es tu destinación? What would you say if someone asked you, "Where are you going? What is your final destination?" And I'm not talking about where you're going to have lunch after service. Y no estoy, me refiero a dónde va a ir a comer después del servicio. No me refiero a dónde usted va a ir este fin de verano. I'm not asking you where you're going to spend the last few weeks of the summer. Where is your destiny? What is your ultimate destination? ¿Cuál es su destino ultimado? Now what if I told you that the path you are on is taking you to your destination? ¿Qué si les digo que el camino sobre el cual usted está lo va a llevar a esta destinación? What if I told you that your path determines your destination, but it also determines your destiny? ¿Y qué si les digo que su camino sobre el cual usted está no solamente determina su destinación, sino que también determina su destino, a donde usted va? The man who gets on a train headed to Boston, unless he gets off, eventually ends up where? In Boston. La persona que se sube al tren que dice va hacia Boston, eventualmente va a llegar a donde? A Boston. La mujer que se sube en el avión que va a Atlanta, no va a llegar a Alaska. The woman who gets onto a flight that says Atlanta is not going to end up in Alaska. In the same way, what makes you think that the road that you're on will take you somewhere other than its final destination? De la misma manera, ¿qué le hace a usted pensar
que el camino sobre usted, el cual usted está, lo va a llevar a otro destino. Distinto al destino donde el camino donde sobre usted está lo va llevando. Porque es fácil decir, oh, yo voy sobre este camino, pero voy a llegar a otro lado. It's easy to think and to tell ourselves, I'm on this path, I'm on this road, but I'm going to go somewhere else. What road are you on? ¿Sobre cuál camino está usted? ¿Sobre qué camino está usted? Los hijos de Dios estamos sobre el camino ¿a dónde? Al cielo. Are you on your way to heaven? Are you living your life like you're headed to heaven? Estamos viviendo nuestras vidas como que vamos al cielo. Porque miren, hay cristianos que dicen yo voy al cielo, pero van sobre otro camino. Es el camino al cielo. Porque hay algunos que dicen no, yo voy al cielo, allá voy a llegar, pero mientras esté en la tierra voy a vivir la vida que yo quiera, piensan algunos. Because there are some who believe in their heart, I'm going to heaven, that's my ultimate destination, but while I'm here on earth, I'm going to live my life the way that I please. I'm going to live my life differently. So this is what the text tells us today, and it comes from us from the first song. Miren, este texto que vamos a estar leyendo hoy, este pasaje, el Salmo 1 nos explica que el camino que una persona lleva es el camino que va a determinar su destino. This, the road that you're on determines your destination. Now, for centuries, the Psalms have brought comfort and consolation to countless lives. A lo largo de los siglos, los Salmos han traído mucho consuelo, consolación, a muchas personas. The wisdom of the Psalms is also timeless, pero la sabiduría de los Salmos también es algo eterno. And this is true of Psalm 1, which serves as an appropriate preface to the entire collection of Psalms. Y este primer Salmo sirve como un prólogo propio al resto de la colección de Salmos que leemos en nuestras Biblias. You can theme this particular Psalm, The Truly Happy Man. Y si queremos buscar un título para este primer salmo, un título apropiado sería el hombre o la persona verdaderamente contenta o feliz. ¿Por qué? Porque describe la bendición del justo y lo contrasta con la destrucción del malo. And the reason we can pick that title is because its very first psalm describes the blessedness of the righteous man, and it contrasts it to the destruction of the wicked. Now, it begins with these words. Psalm chapter 1, miren, veamos Salmo 1, comienza con estas palabras. Blessed is the man, dice bienaventurado el varón. And isn't that what everyone wants? ¿No es lo que todo mundo busca? Ser bendecido. We seek God's blessing. We want to be blessed. Queremos ser bendecidos, queremos ser bienaventurados. The pursuit of happiness is even written in the Declaration of Independence. Y la búsqueda de la felicidad, lo que le llama el mundo la felicidad, está aún escrita en la Declaración de Independencia. Y hay una necesidad, hay una búsqueda mundial por lo que es esta bendición, ser bienaventurado, ser feliz. There's this global yearning for this happiness, for this blessedness that this psalm describes. As evidence of that, one of the most popular songs in the last 10 years is a song simply titled Happy. Y como evidencia de ello, una de las canciones más populares en los últimos 10 años es una canción con el título muy sencillo. Se titula esta canción Feliz. It was released in 2013 by artist Pharrell Williams. En el 2013 fue la canción que salió por un artista llamado Pharrell Williams. And this song became a number one hit in the United States. Y esta canción llegó a ser número uno en Estados Unidos. And in 23 other countries. Y también en 23 otros países. Think about it. Why would people like a song named Happy? Because everyone's looking for happiness. ¿Por qué es que una canción titulada Feliz llamaría la atención de tantas personas? Porque todo el mundo está buscando la felicidad.
Everyone just wants to be happy. So that's what you're looking for. Psalm 1 tells us what the path to that destination is. Y si está usted buscando esa bendición, esa felicidad, el primer salmo nos dice cómo podemos nosotros llegar ahí. So verses 1 through 3, versículos 1 al 3. Blessed is a man, bienaventurado el varón. The word blessed comes from the Hebrew word esher, which has the idea of happiness or contentment. Y la palabra bienaventurado proviene de la palabra hebrea esher, que tiene la idea de ser feliz o contento. Esher is a variation of the Hebrew word ashar. Y la palabra esher es una variación de la palabra hebrea ashar, which literally means in its root to be straight or to be right, que quiere decir literalmente estar derecho o estar en lo cierto. So blessed is a man speaks of the happiness, the blessedness, the contentment in the life of the person who is right or straight with God. Entonces cuando nosotros leemos en español esta frase, bienaventurado el varón, se refiere a la persona cuya vida es recta, es derecha, en los ojos de Dios es correcta, y por lo tanto su vida va a ser una vida de bendición, porque Dios bendice al recto, al justo. The righteous man will be a blessed man, y el hombre justo será un hombre bendecido. Blessed literally means supremely happy or fulfilled, because in the Hebrew the word actually is a plural word. Y esta palabra, bienaventurado, literalmente quiere decir supremamente contento o lleno. ¿Por qué? Porque en la palabra hebrea, esta palabra está en plural, que quiere decir que hay muchas bendiciones. Uno podría decir es muchas veces bendecido, muchas veces contento y feliz. It means that you are many times blessed. There's an intensification of that. Now let's look at his character. Veamos el carácter de él. Verses 1 and 2, versículos 1 and 2. The character of a righteous man is described from a negative point of view. That is what he declines. This is what he doesn't do. This is what he rejects. El carácter del hombre justo se deja ver a través de lo que no hace, lo que rechaza. It says in verse number 1, blessed is a man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. Dice el versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. The blessed man does not do certain things. There is a way he will not walk, there is a path he will not stand in, and there is a seat where he will not sit. El hombre justo no hará ciertas cosas. Y este salmo nos dice el versículo 1 que hay un camino que no anduvo, hay un camino donde él no estuvo, y hay una silla donde no va a ser, se va a sentar. So we can speak of thinking, behaving, and belonging. Y uno podría decir que su carácter se manifiesta en cómo esta persona piensa, cómo se comporta y con quién tiene compañía. The righteous man and the ungodly man are different in how they think, how they behave, and who they belong to. Y un contraste que este salmo hace entre el hombre justo y el hombre malo es cómo piensa, cómo se comporta y con quién tiene compañerismo. So when it says, walks not in the counsel of the ungodly, entonces cuando dice ahí en el versículo 1, que no anduvo en consejo de malos, with all the advice that comes to us from so many different sources, a righteous man knows how to stay away from ungodly counsel. Nosotros vivimos en un mundo donde estamos rodeados de muchos consejos. No tiene que dejar su casa para escuchar un consejo. Todo mundo quiere ofrecerle un consejo. Pero el hombre justo sabe discernir entre el consejo de Dios y el consejo malo. Y el consejo malo, dice la Biblia, que lo rechaza. And the righteous man is distinguished because he has discernment, the discernment to be able to say that counsel, that advice is not good advice. So where do you get your advice from? ¿De dónde usted busca su consejo? Cuando necesita un consejo, ¿a dónde va? ¿Va a Google? Where do you get your advice? Do you go to Google? Okay. Do you go to the talk shows? A los programas
de ¿cómo se dice? ¿Cómo se acuerdan del show de Cristina? ¿Qué? All right, ¿a dónde va usted? Para buscar su consejo. You go to Dr. Phil. ¿Qué? ¿A dónde va usted? ¿Al violín de la mañana? ¿A dónde busca su consejo usted? Porque el hombre justo discierne y sabe qué consejo es bueno, qué le conviene, cuál no. Dice la Biblia en Salmo 119:24, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Psalm 119:24 says, your testimonies also are my delight and my counselors. In other words, God's word is always the best counselor, and godly counselors will always bring the truth of God's word to help someone who wants counseling. Otras palabras, la palabra de Dios siempre es el mejor consejero. Aparte de la palabra de Dios, cualquier consejo que usted reciba no va a ser el mejor. Walks not in the counsel of the ungodly. Dice, no anduvo en consejo de malos. Número dos, ni estuvo en camino de pecadores. The second part of this verse says, nor stands in the path of sinners. Sinners have a path where they stand, and the righteous man knows he does not belong on this path. Los pecadores tienen un camino donde ellos se paran, y el hombre justo conoce ese camino y se aparta de él. Proverbios 4:14 dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Dice, déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Proverbs 4 and verses 14 and 15 says, do not enter the path of the wicked and do not walk in the way of the evil. Avoid it, do not travel on it. Turn away from it and pass on. Sí, porque hay veces que dicen los cristianos, ¿y pastor qué tiene de malo si ando por ahí, si yo sé quién soy? Yo creo en Dios. Sí, pero el problema es que si te empiezas a convivir con aquellos sobre ese camino, ¿qué dice la Biblia? Que las malas conversaciones corrompen, ¿qué? Las buenas costumbres. Y al rato van a estar criticándote a ti y a la iglesia, porque van a decir, mira a él, el hermano fulano, mira con quién se está llevando. ¿Va conmigo? So it says here, do not enter the path of the wicked, do not walk in the way of evil. And this is a common question today. If we know that a certain path leads to destruction, a certain path does not lead you to the things of God, why should believers not be on that path? And the short and simple answer is because if you go down the wrong path, even if your heart is with the Lord, it will be just a matter of time before you start thinking, behaving, and belonging to those who are on that path. Remember what the scripture says, evil company corrupts good habits. And it's much easier to live according to the things of the wicked than it is to live according to the things of the world. This is why it's important for believers to understand this. Número tres. The third thing the righteous does not do is he does not sit in the seat of the scornful. Y la tercera cosa que el justo no hace es que no se sienta en silla de qué? De escarnecedores. ¿Qué es un escarnecedor? ¿Okay? Es alguien que come mucha carne, ¿verdad? No. No, miren, al escarnecedor le gustan los tacos del pastor. Los escarnecedores se pasan todo el tiempo criticando al pastor, a los diáconos, a los cristianos. Se burlan de Dios, se burlan de los cristianos. Se burlan de ellos, los critican, los juzgan. Ese es un escarnecedor. What is a scornful? You know, this is an interesting word. I remember the first time I saw this word, I thought, what is a scornful person? What does a scornful person do? The scornful are those who judge God and the things of God and the people of God. And the picture that this psalmist gives us is a group of people sitting around the table who are criticizing and judging and mocking the people of God for doing the things of God. And so here's, I want you to notice the progression. Quiero que noten la progresión. The reason someone says what it says is because if a believer is not careful, he will start by walking with the wicked, and then he will stand with the wicked, and eventually he will sit down with the wicked and be just like the wicked.
Y quiero que vean la progresión aquí que nos describe el Salmo 1. Porque en primer lugar, el Hijo de Dios, que no tiene cuidado y se deja llevar por las cosas del mundo, comienza caminando con los malos. Y luego se para con los malos. Y eventualmente hasta se sienta con ellos. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, mis hermanas. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. This is why we have to be very, very careful. Miren, Salmo 26:4. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Psalm 26:4-5 says, I have not sat with the idolatrous mortals, nor will I go in with the hypocrites. I have hated the assembly of evildoers and will not sit with the wicked. David understood that. David entendió eso. Okay, now we just saw what the righteous do not do. This is what they decline. This is what they reject. Acabamos de ver lo que el justo no hace, lo que rechaza. Ahora vamos a ver en su carácter lo que hace, lo que le trae deleite. Now we're going to see what delights them. Number 4. It says that his delight, verse 2, is in the law of the Lord. El versículo 2, Salmo 1, nos dice, sino que en la ley de Jehová está su qué? Su delicia. Salmos 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Psalm 48 says, I delight to do your will, oh my God, and your law is within my heart. Psalm 119, 47 and 48 tells us, and I will delight myself in your commandments, which I love. My hands also I will lift up to your commandments, which I love, and I will meditate on your statutes. Y el Salmo 119, 47 y 48 dice, y me regocijaré tus mandamientos, los cuales he amado, alzaré a sí mismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Y el profeta Jeremías dice en el 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. And the prophet Jeremiah tells us in Jeremiah 15:16, your words were found and I ate them. God's word was so delightful that he ate them. He nourished himself on them. And your word was to me the joy and rejoice of my heart. For I am called by your name, O Lord God of hosts. It gets better. Pero miren, ahora vemos una progresión contraria. Now we're going to see the same progression, but in a different direction. Because you see, for the righteous person who's on the righteous path, not only is his delight in the law of the Lord, but he meditates in it day and night. Porque no solamente es su delicia la ley de Jehová, sino que dice el mismo versículo que también medita en ella día y noche. Es lo que nos dice aquí. His delight is in the Lord, and in his law he meditates day and night. El versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. The righteous man ponders the word of God. He does not just hear it and forget it. He thinks about it. Christians, you and I, how many Christians do we have here? We should be meditating in God's word day and night. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Usted y yo, nuestra delicia debería de ser, ¿qué? La palabra de Dios. Y debemos pensar en ella, meditar en ella. ¿Cuándo? Día y de noche. A todo tiempo. Pero si nunca abrimos este libro, si no escuchamos mensajes, si no venimos a la iglesia, ¿cuándo vamos a meditar la palabra de Dios? But if we don't open this precious book, if we don't surround ourselves with the preaching and teaching of God's word, if we don't go to church where they preach the word, how on earth do you expect to meditate it in day and night? And if you don't meditate it in day and night, how on earth are you going to expect someone to live what this book tells us? Y si una persona no medita en la palabra de Dios día y noche, ¿cómo vamos a esperar que una persona viva de acuerdo a este libro? Si no lo conoce, no dice, no sabe lo que dice. Amén.
Si difícil es aplicar lo que uno sabe, imagínese aplicar lo que uno no sabe. It's hard enough to do what one knows to do. Imagine trying to do something you don't know what to do. Amen. Psalm 119, verses 97 and 99. Es lo que nos dice Salmo 119, del 97 al 99. Psalms 119, 97 through 99. Oh, how I love your law. It is my meditation all the day. You, through your commandments, make me wiser than my enemies, for they are ever with me. I have more understanding than all my teachers, for your testimonies are my meditation. Dice Salmo 119, 97 al 99. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son ¿qué? Mi meditación. El justo medita en la palabra de Dios día y noche. The just, the righteous meditate in his law day and night. Now let's look at his prosperity. Ya vimos su carácter, veamos su prosperidad. We just looked at his character. Verse 3 tells us what his prosperity looks like. El versículo 3 nos pinta un retrato de su prosperidad. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Verse 3 says, he shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall what? Shall prosper. Like a tree planted by the rivers. Dice, será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas. Imagine, picture a tree by a river that has a continual source of water. Imagínese un árbol plantado enseguida de un río que tiene una corriente, una fuente de agua continua. It will never wither away. Ese árbol jamás se caerá. Siempre va a estar parado. Because it's always getting what it needs. Porque siempre está recibiendo lo que necesita. Now, if you are constantly needy, it may be worth examining if you're planted by the rivers of water. Ahora, si usted es una persona que constantemente está necesitada, hay que preguntarse. ¿Estoy yo plantado junto a aguas, a corrientes de aguas? He's describing a tree that is strong and stable, sinking deep roots. Se refiere a un árbol alto, fuerte, sólido, estable, con raíces fuertes que están hacia abajo. Because the life of the righteous man is marked by strength and stability. Porque la vida del hombre justo es marcado. ¿Por qué? Por fortaleza y estabilidad. Miren lo que nos dice Salmo 92, del 12 al 15. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Psalm 92, 12 through 15 tells us the righteous shall flourish like a palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing to declare that the Lord is upright. He is my rock and there is no unrighteousness in him. And blessed is a man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord. For he shall be like a tree planted by the water, says Jeremiah 17, 7. Y luego Jeremías 17, 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será él como árbol plantado junto a las aguas. Ahí está. ¿Está usted plantado sobre las aguas, enseguida de las aguas? Are you planted next to the waters? How do we know that a tree is planted by the waters? ¿Cómo sabemos que un árbol está plantado enseguida de las aguas? Porque da su tiempo. It brings forth fruit in its season. Number two, its leaf shall not wither. Número dos, y su hoja no cae.
Isn't it beautiful that a tree gives its fruit in its season? ¿No es maravilloso ver a un árbol dar su fruto en su tiempo? Qué hermoso, ¿no? Que nosotros podemos contar y depender de un árbol fuerte, un árbol saludable, dar su fruto en su tiempo. How wonderful, what a blessing it is to see a tree that's strong and healthy bear its fruit in its season. That is how the life of a righteous person is. Y así es la vida de un hombre justo. En su tiempo, da su fruto. In his time. You know, God makes all things beautiful in his time. Dios lo hace todo hermoso, todo bello, ¿cuándo? En su tiempo. Pero el problema es que si hay una persona que no está sobre el camino correcto, no está plantado junto a aguas, y luego cuando no da su fruto, que esta persona desea, ¿a quién le echa la culpa? Le echa la culpa a Dios. Y dice, Dios, ¿por qué mi vida es un desastre? ¿Por qué no me das lo que te pido? ¿Por qué, Dios, las cosas no me salen bien? Y Dios dice, pero hijo mío, hija mía, te dije que te fueras sobre este camino, te dije que iba a plantar enseguida este río, y te dije que si me siguieras mis palabras y meditaras en ella día y noche, yo te iba a bendecir. ¿Ven la diferencia? Ah, ok. Hablando de diferencia, vamos a avanzar. Dice enseguida, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Whatever he does shall prosper. That's how verse 3 ends. Así termina el versículo 3 de Salmo 1. Y todo lo que hace, prosperará. Now look at Joshua 1. Quiero llevarlos a Josué 1. Quiero que leamos este versículo nuevamente. Un versículo que conocemos bien, pero vale la pena leer en este contexto. It's a verse we've read before, but it's worth reading in this context. Joshua 1, 7 through 8. Josué 1, del 7 al 8. Joshua 1, 7 through 8. Josué 1, del 7 al 8. Only be strong and very courageous that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may prosper wherever you go. This book of the law shall not depart from your mouth. You shall meditate it day and night, that you may observe to do according to all that is written. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. See how the whole Bible says the same thing through different people at different times. Miren cómo la Biblia dice en Josué 1 del 7 al 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y ¿qué? Todo te saldrá. Miren, hermanos queridos, miran cómo la Biblia dice lo mismo en diferentes épocas, diferentes lugares, a través de diferentes personas que Dios ha inspirado. Este es el mensaje de la palabra de Dios. Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere que todo te salga bien, pero para ello tienes que estar sobre el camino correcto. Y tienes que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Here's the message. God wants to bless you. He wants you to have success. He wants to bless you. But in order to receive his blessing, you must what? You must live the way of the righteous. Walk on the right way. In the right way. Ahora vamos a avanzar al siguiente. So far, this is the good news. Okay? Is this lo bueno? Ahora viene lo malo, ¿ok? Now we're going to look at a picture of the other way. Ahora vamos a ver el retrato del otro camino. Ya vimos el retrato del camino del justo. Ahora vamos a ver el retrato del camino del malo. We just saw a picture, a portrait of the way of the righteous. Now we're going to see a portrait of the way of the wicked. Verse 4 says, nothing like the righteous. Says it all. El versículo 4 dice, que no así los malos. Eso lo dice todo. Everything true about the righteous man, stable as a tree, continual life and nourishment, fruitful, alive and prosperous, is not so regarding the ungodly.
En otras palabras, todo lo que la Biblia nos acaba de decir acerca del justo no es así para el malo. Dice que son como el tamo que arrebata el viento. Verse number 4 says that they are like the chaff which the wind drives away. Chaff is that light shell around a kernel of grain that must be stripped away before the kernel of grain can be ground into flour. El tamo es esa cáscara, es como una cáscara de un grano que se tiene que sacar antes de que ese grano se convierte en maíz. Y se convierte en el maíz para hacer el pan, o la harina para hacer el pan, o el maíz para hacer la tortilla. Y tiene que ser separado. It has to be separated. Their sorry end, versículo 5, dice, su fin lamentable es un fin miserable, un fin angustioso. Porque no se levantarán las manos en el juicio. It says, the ungodly shall not stand in the judgment. They will be found lacking on the day of judgment. Se van a encontrar faltos el día del juicio. Por eso Daniel nos dice en Daniel 5:27, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. That's why Daniel 5:27 reference to King Belshazzar in the book of Daniel says you have been weighed in the balances and found wanting. It also tells us that the sinners shall not stand in the congregation of the righteous. También nos dice que ni los pecadores en la congregación de los justos. This is true in the future because sinners will not share the same glorious future of the righteous. Eso será verdad en el futuro porque aquellos pecadores, los malos, no van a compartir de la gloria que nos espera aquellos que creemos en el Señor Jesucristo. But it's also true in the present because sinners since they do not belong in the congregation of the righteous. Pero también es verdad en el presente en el hecho de que los que están por el mal camino no pueden esperar las mismas bendiciones de que les vienen aquellos que son justos. Now we get to verse 6. Llegamos al versículo 6. Different destinies. Dos destinos distintos. Verse 6 says that the Lord knows the way of the righteous. El versículo 6 nos dice porque Jehová conoce el camino de los justos. The reason the righteous can have peace is because a loving God in heaven knows their way and he will protect and preserve it. La razón que el justo puede vivir en paz es porque nuestro Dios amoroso que está en el cielo conoce su camino y siempre va a estar abogando sobre ellos para protegerlos y preservarlos. Pero la senda de los malos perecerá. But, here's the big but in verse 6, the way of the ungodly shall perish. Because the way of the ungodly leads to destruction. Porque el camino del malo siempre termina en destrucción. They are in a broad path that may seem comfortable now, and the path gives them lots of company, but in the end, they shall perish. El camino del malo es un camino ancho, que al parecer les ofrece comodidad hoy. Pero ese camino les promete mucha compañía, pero su fin, en el final, perecerá. So let me end with the question I asked you earlier. Vamos a terminar con la misma pregunta que les hice anteriormente. Are you feeling like Albert Einstein today? ¿Se sienten como el científico Albert Einstein hoy? You're moving, and you're moving fast, but you're not quite sure where you're going. Y están moviéndose. Muchos de ustedes están moviéndose, se mueven. Pero no saben a dónde van a ir. If someone asked you where you were going, what would you say? Si alguien le pregunta usted, ¿a dónde vas? ¿Qué diría usted? ¿A dónde va usted? ¿Quién diría usted yo voy al cielo? Por él. Would you say you're going to heaven? ¿Van al cielo? Y luego usted es la pregunta. Lo manifiesta su vida. ¿Qué va al cielo? Porque hay algunos cristianos que dicen que van al cielo, pero su vida manifiesta que va a una pachanga. Van por otro camino. ¿Cómo es posible? ¿Qué contradicción? Salmo 1 nos habla sobre esa contradicción. Y en los ojos de Dios no hay contradicción. Hay dos caminos y dos destinos. No puede estar sobre un camino y tener otro destino, hermano, hermano. ¿Está conmigo?
You see, when it comes to the Word of God, there's only two paths and two destinies. You can't mix and match. This is not Panera. Half a sandwich and half a soup. Okay? Aquí no es un buffet, hermano, donde puede combinar. Hay un restaurante que le gusta a mis hijas, se llama Panera. Escoge la mitad de un sándwich, la mitad de una sopa. Así no es la vida. Okay? What path are you on? ¿Sobre qué camino estamos? Is many Christians say, well, I'm going to heaven. That's my ultimate destination. But you're on the wrong path. You're on the wrong train. You're headed in the opposite direction. You're on the wrong plane. You're headed to the wrong city. Amen. Why am I sharing this with you today? ¿Por qué comparto esto con ustedes hoy? Because never before has the wrong path been more popular, more pleasing, even for the Christians. ¿Por qué comparto este mensaje con ustedes hoy? Porque nunca jamás el camino incorrecto, el camino del malo, ha sido más popular y más escogido, inclusive entre cristianos. Por eso comparto esto con ustedes. Si usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios, usted va al cielo, asegúrese que está sobre el camino correcto. And if you are a child of God and your soul is headed to heaven, we need to make sure that our lives are on the right path. We need to make sure we get on the same, on the right plane. Hay que asegurar que nos subimos al avión correcto. ¿Estás conmigo? No al avión incorrecto. Get on the right plane. Vamos a orar. Let's pray. Father, we thank you for speaking to us today through your first song. It's a song that has been read many times before. It's a simple song, but it has a very profound message. It's simple to understand, so challenging to apply. The message for us today is very simple. There are two paths. There are two destinies. What path are we on? And this is a question that you want all of us to answer. My prayer and my hope is that all of us who are here can say without hesitation, I'm on the path of the righteous. And my ultimate destination is heaven. And while I am here, I'm going to live my life like I'm heaven bound. Lord, that is my prayer and that is my hope for everyone who is here. But I realize that there might be some who are here and some who are watching who have not made that decision yet. They need to choose their path today. I'm going to ask all of you to continue praying. Think about what you've heard and let the Lord speak to your heart now. Just keep praying. Dios, te damos gracias por hablarnos esta mañana. Es un mensaje muy sencillo, pero con un significado muy profundo. Hay dos caminos, hay dos destinos. Y qué camino una persona escoge va a determinar su destino. Mi oración y mi deseo es que cada persona que esté aquí, cada persona que esté escuchando, ya haga hecho esa decisión, que ya haya tomado esa decisión. Mi deseo es que cada persona haya dicho, oh Dios, yo escojo el camino del justo, porque mi alma va al cielo y que su vida lo manifieste. Porque esa vida y solamente esa vida va a traer bendición, va a traer prosperidad, va a traer felicidad y contentamiento. Ese es el mensaje de hoy. Mi oración es que cada persona, Dios, escuche bien. Y medite sobre ello, porque no hay otro camino, no hay otro camino corto, solamente dos y dos destinos. Oh Dios, si hay alguien aquí
que todavía no ha tomado esa decisión, no ha recibido a Cristo como Salvador de su vida, que hoy sea el día de salvación. Si hay alguien aquí que todavía no ha recibido a Cristo en su corazón, que lo haga hoy. Que hoy escoja qué camino va a tomar. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Todos con sus rostros inclinados, ojos cerrados. Quiero invitar a aquellos que están aquí, que quizás no han recibido a Cristo todavía, que lo hagan hoy. Amigo, amiga, te invito a que recibas a Cristo en tu corazón. Si no sabes qué es eso, es probable que no lo has hecho todavía. Quiere decir que reconoces que sin Cristo no hay esperanza. Aceptas que Cristo vino a este mundo a morir en la cruz por tus pecados. Tú recibes ese regalo, ese don de salvación mediante Cristo. Pero para ello tienes que recibirlo en tu corazón como Salvador de tu vida. Y te invito hoy a que lo hagas hoy. Si quieres saber que tu alma va al cielo después de que dejes esta vida, te invito a que recibas a Cristo en tu corazón. Mira, ahí donde estás, solamente repite estas palabras conmigo, cree en tu corazón. Di: Dios, gracias por amarme y por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados, recibo a Cristo como Salvador de mi vida, en Cristo Jesús. Todos todavía con sus ojos cerrados, rostros inclinados. ¿Hay alguien aquí que ha recibido a Cristo hoy? ¿Hay alguien aquí que ha dicho: yo recibí a Cristo? ¿Alguien aquí que dice: yo recibí a Cristo? If you would like to receive Jesus today, I invite you to receive Him as Lord and Savior of your life. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. If you would like to receive Jesus, make sure your soul is going to heaven. I invite you to receive Him in your heart now. Simply say this prayer, mean it in your heart. Say: dear God, thank you for loving me, and thank you for sending your son Jesus to die on the cross for my sins. I repent of my sins, and I receive Jesus in my heart as Lord and Savior of my life. If you receive Jesus today, would you raise your hand? Is there someone here who received Jesus? Just raise your hand. Someone here. ¿Hay alguien aquí que ha recibido a Cristo? Ya todos somos. Dios te bendiga. Amen. ¿Hay alguien más? Is there someone else who says, I received Jesus? Is there anybody else? Heavenly Father, thank you so much for this soul that just gave his life to Jesus. Thank you, Lord, that your word has spoken to him. You've spoken to him through your word. He's responded to your invitation. And we pray for his salvation. Gracias te damos, Dios, por esta alma que ha respondido a tu invitación, ha recibido a Cristo como Salvador de su vida. Oramos por él, oramos por su salvación. Gracias te damos por él. Y Dios, por los demás, y a alguien todavía que esta semilla que ha sido plantada, tú la brotas en tu tiempo. Lord, if there's anyone else who has yet to receive Jesus, that the plant, that the seed that was planted would bear its fruit in your time. And for the rest of us, Lord, who are already in Christ, we're already heaven bound, that this message would encourage us to keep walking down that path of the righteous. Encourage us, Lord, to keep living for Jesus. Y Dios, para aquellos que ya hemos recibido a Cristo, este mensaje nos anime a seguir caminando sobre ese camino del justo, que podamos salir animados, seguir viviendo y caminando sobre el camino del justo. En Cristo Jesús oramos. Amen and amen. The word says there's great joy in heaven over every person who receives Jesus. We have one person who received Jesus today. We're so grateful. Dice la Biblia que hay gran gozo en el cielo cuando una persona se arrepiente y recibe a Cristo. Estamos muy contentos que hemos invitado a alguien a ser parte de ello también, alguien que recibió a Cristo. Y nuestro hermano Ujiel le va a dar más información. Dios te bendiga. God bless you all. Amen.